Hoy, 28 de febrero de 2023, nos encontramos en el Mercado Municipal de Denia, un edificio creado en 1955 en la que el programa Menjar Peratos de TV Denia tiene el placer de asistir al 11 concurso internacional de la cocina creativa de la gamba roja de Denia. Hoy nos encontramos con Rafa Soler, director de lo que es el certamen del concurso internacional de la gamba roja de Denia. ¿Qué expectativa tiene todo este proyecto, todo esto que ya va en su onceava edición? Bueno, yo creo que la expectativa la tenemos más que hecha ya desde que empezamos a hacer el concurso, ¿no? Lo que queríamos era posicionar la gamba roja de Denia y el mercado municipal de Denia a nivel mundial. Y yo creo que lo hemos conseguido. Seguro que sí, porque es, ya te digo, que todo el mundo comenta lo que es el éxito de estos certámenes, de estos concursos de la gamba roja, ¿no? Además, Denia, como ciudad creativa de la gastronomía, claro, tiene un prestigio ya a nivel internacional. Una pregunta, nuestro programa se llama Menjar Peratoch de TV Denia. ¿Tú crees que realmente la gamba roja es una comida para todos o realmente es un poco selectiva en el sentido de que no todo el mundo la puede comer? Bueno, yo creo que es una comida para todo el mundo, ¿no? Sí. Hay diferentes tamaños de gamba roja. Bueno, la gamba selección se la comprará una gente, pero luego la gamba número 2 o número 3 o número 1 la comprará otra gente, ¿no? Es un productazo que tenemos aquí en el mar Mediterráneo, es un productazo de Denia y es un productazo que la puede comer todo el mundo. Quina sensació tens d'este concurso? A veure, avui en concret, per a mi el més important és que després de dos anys així un poc estranys, ja podem estar sense mascareta i la gent pot gaudir d'una altra manera de lo que és el concurs, no? Però jo crec que és un plaer i un orgull veure a la gent i sobretot a la gent jove que està concursant. Per a nosaltres això és molt important, eixa promoció i eixa il·lusió que té la gent jove per participar en un certamen com este, jo crec que és molt important, no? I jo, pues com a alcalde o com a ciutadà de Denia, que avui en dia, en aquests moments, els mitjans de comunicació a nivell nacional que n'hi ha aquí i tota la repercussió que té, jo crec que a Denia és aquest plus que sempre anem buscant fora de temporada alta, que la gent es conegui, que la gent sàpiga que aquí no parem. Efectivament, si no tots podem viure de la gamba ni tots podem menjar gamba, i en aquest poble o en aquesta ciutat, per sort, hi ha hagut molta gent que s'ha dedicat a mantenir aquestes tradicions, a aquests plats que feien les nostres abueles, les nostres mares, que això, junt amb la gamba i en altres coses, a veure, estem en el mercat, veure el que n'hi ha, les parades, els productes que n'hi ha, doncs és un goig, no? I això és el que tenim que nosaltres treballar i continuar treballant perquè no sols de la gamba és viu, però que és una part molt important, que és el que més publicitat avui en dia està donant-nos, i sobretot avui, però que tenim altres productes d'aquí, de quilòmetre zero, de la nostra mar, que són espectaculars. I això és el que al final la gent valora moltíssim. És tot un orgull poder tenir en el centre de mercat un concurso d'aquest nivell, con lo que repercute la publicitat i el nombre del mercat de Denia en tota Espanya i fora d'Espanya també. Llevamos dos horas de concurso aquí en el Mercado Municipal de Denia, en el concurso internacional de cocina creativa de la gamba roja de Denia.
Son ahora en estos momentos las 11 y 25 y en breve se van a presentar ya los platos ya emplatados para que el jurado pueda decidir cuál va a ser el premio. Toni, mos encanta també enguany este disseny que has fet de la gamba, un cartell molt original. Com el va vindre la inspiració? Perquè sempre en els altres cartells que hem vist per ahir i tal, ha sigut el que és la gamba en la forma tradicional. Correcte. De mitja curva. Com va ser la idea? Pues la cosa és que teníem ganes de fer algo diferent, no? Perquè sí que és cert el que tu dius, que tots els anys jugàvem en la imatge de la gamba, del símbol de la gamba, sí. I anàvem jugant en ell, sobretot fent-li la formeta de l'any que representava. Però trobàvem que enguany teníem que fer algo ja, canviar i fer algo un poc més artístic, no? Perquè si et dones compte, el concurs es tracta d'algo molt creatiu, gamba creativa, i nosaltres érem molt estrictes també en el disseny. Es tractava de fer algo que aportara més creativitat, més art al tema. I bueno, pues això va ser el resultat, no? I curiosament també, a part de la gamba, mos encanta, i ho han dit diverses persones que han parlat amb ells, el que és la composició que té darrere. Una espècie de multicolors, de colorit alegre, que blau, rojos, vol dir que dins del que és l'elaboració del plat que es presenta avui, també és els complements que l'adornen, no? Els productes que l'adornen. Els productes que són variats, perquè tots els anys juguen molt en el tema del producte, i entonces es tracta dels colors que donen aquesta varietat, no? Com una salseta que té baix de la gambeta en diferents productes. Però avui anem a parlar de la gamba roja. La gent ve i la demana perquè és el producte estrella? Sí, senyor. Sí, senyor, vostè ho ha dit. La gamba roja és molt famosa en Dénia i a part que els mariners la porten cada dia, que treballen tota la nit treballant i després la subhasten i és un producte molt fresquet i és famosa, però molt bona i molt bona qualitat. Don José Luis Izuel, presidente de Hostelería España, y con doña Cristina Sellés, presidenta de AEDMA, Asociación de Hostelería y Turismo de la Marina Alta. Y tengo el orgullo de participar en la junta directiva con este señor. Efectivamente, a nivel nacional. Eso es un orgullo. Un orgullo. La primera pregunta que les queríamos formular es que usted, que ha conocido o conoce de toda España diferentes certámenes, ¿qué le parece este concurso internacional de la gamba roja de Dénia? Bueno, pues un certamen maravilloso porque se dan dos hitos, ¿no? Uno, el producto, que es esa maravillosa gamba roja, y otro, pues hacerlo en Dénia, destino gastronómico, apuesta sensata, seria, permanente por hacer de este destino. Y bueno, y nos sentimos muy orgullosos de la organización que está dentro de nuestra casa, de Cristina, su presidenta, de AEDMA, bueno, que es una organización seria, de la que, bueno, esperemos que se pueda replicar. Nosotros conocemos todas las organizaciones nacionales y nos sentimos muy orgullosos de Dénia. Dénia ha conseguido ser ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO, que para todos nosotros es un orgullo, pero conseguir esto se debe a personas de la talla, del nivel, por ejemplo, de doña Cristina Sellés, su familia y diferentes establecimientos que inicialmente se formaron algunos en barcas de pesca de la mar allá en los años 50 o 40, hicieron poco a poco convertir esa gamba, ese oro rojo que llaman algunos, en un producto estrella de Dénia. Llamar gamba roja está vinculado a una palabra, gamba roja Dénia. Es decir, pero ya, AEDMA está haciendo una labor magnífica. Como presidenta te sientes muy orgullosa, ¿verdad, Cristina? Pues muchísimo, y claro, después de escuchar esas cosas, muy orgullosa, es verdad. Nosotros iniciamos el proyecto de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO
junto con el Ayuntamiento de Denia en el 2013, nos lo concedieron en el 2015 y es verdad que Denia ha sido un antes y un después. Y también es verdad que todo esto no hubiera sido posible sin la labor de lo que comentabas, de los cocineros, de las empresas, de la tradición, de la cocina de Denia, que en Denia puedes comer desde restaurantes de 3 estrellas hasta cualquier restaurante con un tipo de comida típica de la zona, que es lo que de verdad hace que Denia sea lo que es en estos momentos gastronómicamente. El ganador de esta 11ª edición de concurso de gamba roja, de cocina creativa de con gamba roja de Denia, con 239 puntos, o sea, ha ido sobrado, va para el número 7, Atelier Robusor Madrid. Sinceramente, tanto supongo que para Ana y para mí, pues una felicidad súper, súper guay, la verdad, no sé qué decir. Pero, y también pues para el restaurante, ¿no? Estamos luchando para hacernos un nombre y aquí estamos. Poner en valor también pues, este producto, ¿no? Como es la gamba roja de Denia. Un producto muy delicado. Muy delicado, claro. Sí. Con mucho valor. La enhorabuena a los ganadores, gente que se ha esmerado mucho en elaborar un producto de máxima calidad como es la gamba roja de Denia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Menjar per a Tots.